Miren, ¿cuántos pacientes no nos piden a nosotros y amigos televidentes que hablemos del temor, del miedo, de la impaciencia, de la gente cuando sabe que tiene que visitar a un dentista? Por eso nosotros queremos hablar de esto hoy. Y la gente pregunta, doctora Oxenia Matos, ¿cómo usted maneja la ansiedad con los pacientes? También deberían preguntarnos a nosotros, ¿cómo manejamos nosotros la ansiedad? Porque también los dentistas trabajamos muchas veces bajo mucha tensión. Por eso es que se han inventado las anestesias, se han inventado los recursos de los medicamentos que bajan la tensión y la presión del paciente, la ansiedad. Por eso se han inventado las anestesias generales, que es cuando el paciente se seda y venimos acompañados de un doctor. Por eso también tenemos música, no sé si ustedes pueden escuchar música de fondo. Nuestro consultorio, el consultorio del Centro Espadón, siempre tiene música cristiana. Nosotros opinamos que la música cristiana te quita la ansiedad, te baja la ansiedad, te desestresa. Lo hace conmigo como doctora, lo hace con los pacientes. Todo el que entra por la puerta de este consultorio siempre nos dice lo mismo, dice, aquí se respira paz. Realmente es porque el ambiente se prepara para eso. Eso se llama atmósfera. Pero nosotros tratamos de preparar una atmósfera adecuada para el paciente y para el profesional, para las asistentes, para todo el personal que trabaje con nosotros, incluso para el que anda acompañando, porque una persona en una sala de espera que va a esperar 1, 2, 3, 4 horas a otra persona, quizás no se va, también tiene que esperar pacientemente y sin ansiedad. Entonces, especialmente el paciente que va a ser sometido a cirugía de implante, el paciente que va a hacer unos terceros molares. ¿Qué le decimos nosotros? Bueno, si te vas a hacer terceros molares, vamos a sedarte. La sedación no tiene que ser profunda. Quiero que entiendan esto. Hay sedaciones que son ligeras, que simplemente el paciente le baja la ansiedad y eso lo hacemos con medicación. Aparte de eso, no se va a hacer nada sin anestesia previa. Y esas anestesias primero se ponen con unas anestesias tópicas, puede ser tipo spray, tipo pasta. Este tipo de anestesia se pone primero en todo el carrillo donde se va a trabajar y luego entonces vamos a hacer la punción con una aguja sumamente delgada y el líquido se va depositando lo más lentamente que nosotros lo podamos depositar. Para nosotros también es muy importante la historia clínica del paciente. Por eso es que también es bueno que el paciente que entre a la consulta, nosotros no lo traigamos directamente a un sillón dental, porque es que vienen con muchos traumas del pasado. Lo llevaron cuando niño porque le dolió una muela, inmediatamente el dentista le sacó la muela porque tiene una caries profunda y nunca lo llevaron al dentista y cuando ya fue, tuvieron que sacarla también. Las historias de los pacientes suelen ser traumáticas y nosotros como dentistas debemos entenderlo. O sea, nosotros no podemos pensar que ellos son como nosotros, que vemos esto todos los días. No, hay que ponerse en los zapatos de cada paciente. Por eso es que escuchar a alguien sentado en una silla de escritorio, nosotros del otro lado, que el paciente pueda hablar y decir cómo se siente, qué está buscando, cuáles son sus expectativas, qué le pasó en el pasado. Entonces nosotros empezamos a conocerle y por eso vamos a saber cómo actuar con ellos. Si un niño, lo pongo de ejemplo siempre, llega porque tiene caries profunda, niño de 5 años, señores, con caries profunda porque se acostaban con el biberón, la mamá no le dio importancia porque lo van a mudar. Llega a nuestro consultorio y ya la mamá está desesperada porque tiene dolor y hay que sacar el diente. ¿Sabes con qué hay que lidiar? No con el niño, es con la mamá. Aquí hay que tranquilizar, es a la madre o al tutor. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a decir, óyeme, ya me trajiste a tu hijo, ya me trajiste a la personita. No es necesario que hoy mismo le saquemos la pieza, porque no es correcto, no está muy bien, no es ético, no es saludable. Que un niño que entra por primera vez a una consulta con un dolor de muela, nosotros de una vez saquemos una pieza, lo sometamos a ponerle anestésico. No. Nosotros hablamos con la madre, medicamos al niño con sus antiinflamatorios, con sus antibióticos, le pedimos a la madre que permita hacer una limpieza, que es lo correcto,
le hacemos limpieza al niño o a la niña, y ya la segunda cita, él iba a venir más confiado. Yo siempre les recuerdo eso, que como dice la Biblia, nosotros los adultos tenemos que ser como niños, porque ellos fácilmente olvidan cualquier situación. ¿Pero qué no olvida un niño? Los traumas. Los niños no olvidan traumas, no olvidan maltratos. Ellos se quedan guardados en el subconsciente, y cuando son ya grandecitos, o adolescentes o adultos, ellos van a tener memoria de que cuando eran chiquitos, lo llevaron obligatoriamente y le sacaron una muela de otra vez, y no quieren saber de él. Para yo poder hablarle a ustedes de lidiar con ansiedad en los pacientes jóvenes y adultos, tenemos que hablar de lidiar con los niños. Entonces, permítase aconsejar, déjese llevar del dentista. No es un tema de que queremos sacarle más dinero y hacerle más cosas. No, 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 no. Es que lo correcto es lo correcto. Y cuando un paciente llega al consultorio, número uno, hasta con los niños se conversa sobre un escritorio. Yo le permito tocar. Pueden tocar incluso los instrumentos que vamos a utilizar. Nada que tenga pullita. Pueden tocar los espejos, pueden tocar las pinzas, no hay problema. Entonces, ellos se van ambientando. Por lo tanto, ya su segunda visita va a ser más fácil y su visita de adulto no va a ser traumática. Entonces, esas ansiedades se pueden calmar. Ahora bien, vamos a un adolescente o a un joven a hacer las extracciones de los terceros molares, que regularmente son cuatro. Nosotros le damos la alternativa a los padres o al mismo paciente, porque hay muchos jóvenes que vienen por sus pies, y le decimos, ¿te quieres hacer dos extracciones o te quieres hacer las cuatro? Y el paciente va a decidir si se las hace. Entonces le decimos, para hacerte eso vamos a dormirte, vamos a sedarte. Y hacemos una advertencia previa que va a quedar en su memoria, ¿eh? Porque lo que tú haces después, que ya está sedado, no lo va a recordar, pero sí previamente nosotros le explicamos que cuando le saquemos esa pieza, como va a estar con cuatro extracciones, el paciente va a tener mucho miedo y ansiedad por abrir la boca y va a sentir molestia y dolor. A veces ni siquiera dolor, pero va a hablar entre los dientes. Pero lo primero que nosotros decimos, óyeme, tienes que practicar abriendo tu boca para que no tengas lo que llamamos trismo. El trismo es la condición que pasa después de las extracciones regularmente de terceros molares, sea dos, sea uno o sean los cuatro. ¿Cómo se puede evitar el trismo? Cuando nosotros le decimos al paciente y se lo escribimos y hablamos con el acompañante, que inmediatamente salga de la cirugía y se esté medicando, que abra la boca como si estuviera bostezando o abostezando, como ustedes le llaman. Entonces, cuando el paciente lamentablemente llega con esta situación al consultorio, nosotros los dentistas tenemos que anestesiar y empezar a abrir su boca poco a poco para que pueda extenderse, dice, y los ligamentos se puedan entonces alargar. Y el paciente entonces, libremente, pueda abrir su boca. Otro tipo de cirugía, perdón, de procedimiento que causa mucho estrés y mucha ansiedad en los pacientes, y ya lo he hablado, pero no me canso porque hoy lo escuchas tú, mañana lo escucha otra persona, es cuando el paciente llega con una emergencia de un diente roto o un puente roto. Cuando eso pasa, previamente estudiamos el caso, volvemos, sentamos al paciente en el escritorio, ¿cuál es tu motivo de consulta? ¿Qué te pasa? Le tomamos radiografías periapicales o panorámicas. Nosotros nos sentamos, el dentista tiene que sentarse con mucha cautela, a ver detalle por detalle. A veces se nos escapan cosas porque andamos rápido, pero por lo menos la segunda vez vamos a ver bien la radiografía. Lo correcto es la primera. Cuando vemos la radiografía, ya sabemos que al paciente va a perder o una o varias piezas. La pregunta del millón. Doctora, ansioso. Y entonces, yo no me voy sin diente. Les cuento un caso hoy. Porque estoy haciendo esto del consultorio. Llega una paciente que tiene una corona hecha con un tratamiento de canal. Viene de los Estados Unidos. Dice, doctora, me escribió, me siento el diente flojo. Digo yo, pues, ven inmediatamente fuera. Cuando ya viene, efectivamente, tiene el diente flojo. Y yo pienso que está completo flojo. Pero cuando yo lo saco con la mano, viene con todo y el refuerzo dental, que justamente bastante largo que era.
¿Qué puede pasar ahí? Que se haya roto el remanente de la orilla del diente. Entonces decidimos volver a hacerle otro perno nuevo y una corona nueva, ya con más retención. ¿Quién es el culpable? Nadie. Porque si yo les puedo contar las veces que un perno que hacemos nosotros o en otro consultorio de una buena longitud, casi nunca se salen. Y si se salen, hay que buscar la razón. El riesgo. Bueno, la paciente, yo le dije, óigame, le vamos a tomar hoy la medida. Como estábamos en el consultorio de la media, que es este, le tomamos la impresión o la medida para hacer el perno. Para mañana, al otro día, entonces nosotros llevarlo al laboratorio y hacerlo. Y dijimos, no te podemos poner una prótesis inmediata. Tú me dices, si tú vas a salir, te hacemos algo, te puede hacer algo rápidamente, como si hacen los retenedores transparentes, y te ponemos un diente, pero si no, prefiero que te quedes hasta mañana así. Y ella me dijo, sí, doctora, tranquila, yo espero tranquila. Entonces, ¿cuál es la ansiedad del paciente? ¿Y cómo me voy sin diente? ¿Cuánto debo estar sin diente? No necesariamente tienes que andar sin diente, siempre hay una salida. Hay casos en los que puede tomar 1 o 2 días reponer cuando al paciente le faltan prácticamente todo y se va a tomar un día completo hacerle los dientes. Entonces el paciente, por cansancio, prefiere esperar un segundo o un tercer día. Así que si ese es tu nerviosismo, si la razón es porque te vas a hacer unos terceros molares y tienes muchos nervios, estás muy ansioso porque te va a doler, las medicaciones te van a ayudar. Si la ansiedad es porque te vas a sacar un diente, te vas a poner un implante o te van a hacer un procedimiento de un refuerzo y no sabes con qué diente te vas, pídele a tu dentista que te busque algún tipo de alternativa, porque siempre hay alguna. Si tu ansiedad es porque vienes traumatizado, porque tus padres te llevaron al dentista y te sacaron un diente muy chiquito, dale la oportunidad a otro dentista que trate contigo y vas a ver que los nervios te van a alinear, te vas a tranquilizar y tú vas a ser la persona que vas a llegar sin problema a consultarte a tu dentista. Quiero darte la dirección de nuestro centro odontológico. Nosotros estamos en la carretera Mella, Plaza Mella, kilómetro 7. Esto es en la zona oriental, cerca de Megacentro. Este es uno de los consultorios. Tenemos un segundo consultorio en Bellavista, Rómulo Betancourt, Plaza Madelta 2, en el segundo nivel. Hay un plus que siempre tengo que mencionar y que es lo que realmente ayuda a que seamos diferentes, y es que tenemos laboratorio propio donde podemos darte un servicio más rápido, más eficiente y con mejor calidad. Si vives fuera del país, porque nos estás viendo a través de Telemicro Internacional, y quieres venir a consultarte con nosotros y a trabajarte con nosotros, te podemos también dar hospedaje, te mandamos a buscar al aeropuerto. Para nosotros realmente hacer esto es de gran satisfacción. Lo que queremos es que vengas al país, te sientas cómodo, aproveches la calidad y aproveches los precios que hay aquí en Dominicana. Nuestras redes sociales, @doctora Oceania Matos, @tusalud, @centrodon, Facebook lo mismo. 2 canales de YouTube, doctora Oceania Matos y A Tu Salud. Hay un canal de YouTube que quiero invitarte también a que nos sigas. Es el canal de Eat Cumin. En este puedes encontrar muchísimas reflexiones, mensajes bíblicos, adoraciones. Eso te va a ayudar a ti a estar en completa paz. Así que, ¿qué puedo decirte? Que quedes bendecido, prosperado y en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y gracias por el favor de tu atención. Dios te bendiga.